Aquí compartiendo con la comunidad, de verdad, escuchando las necesidades que ellos tienen, y es una cosa vital lo del agua. El agua no es exclusiva de aquí, este sector de Montañitas, muchos sectores del municipio de Yumbo están en requerimiento, y hoy la administración municipal de Carlos Bejarano está comprometida en solucionar en gran parte ese problema del agua en el municipio de Yumbo. Hemos venido aquí a escuchar la comunidad, a mirar a ver cuáles son los requerimientos de verdad y también a plantearle unas soluciones que traen directamente la administración. Y hoy lo que queremos es recuperar la confianza de la gente en nosotros, en la clase política y en la administración. Y yo le he dicho a Carlos, si logramos este proyecto de traer el agua aquí al sector de Montañitas, de verdad que vamos a pasar a la historia, y va a pasar a la historia a él, y ahí le vamos a tener que hacer un busto aquí a Carlos Bejarano por lograr ese cometido y lograr esa solución definitiva a la comunidad de Montañita con lo que tiene que ver con el agua. Yo primero agradecerle a la comunidad, en este caso a doña Albertina, de verdad que me dio la oportunidad de poder conversar, hablar con ella, y esa es la función de uno como concejal. Yo vengo aquí como concejal simplemente a escuchar a la comunidad y a tratar de ser como el medio para que la administración cumpla los compromisos que ha hecho en campaña y lo haga realidad. Claro que sí. Primero, darle gracias a Dios por esta importante reunión y el apoyo del honorable concejal John Jairo Santamaría. Digamos que Montañitas es un paraíso de ensueño, podemos decir que ya es un paraíso de ensueño con agua, ya porque eso es un compromiso que lo tiene, que hicimos con el alcalde de Yumbo cuando él estaba en su campaña electoral. Luego dejamos pasar un tiempo y en este momento me entrevisté con el honorable concejal John Jairo Santamaría para que él me apoyara, y con el apoyo de él ha sido de puertas abiertas estar en la alcaldía, estar con la ESPI y con todas las entidades oficiales. De verdad que Montañitas nos sentimos orgullosos del apoyo que nos ha dado el alcalde Carlos Bejarano y el apoyo del honorable concejal John Jairo Santamaría. Una sola golondrina nos llama agua, e igual él me ha apoyado en muchas ocasiones, hablar con el alcalde, hablar con la ESPI, con todas las entidades oficiales. Y les digo a los líderes, que busquen una persona, y la verdad que John Jairo Santamaría es una persona muy importante, sencillo, le dedique el tiempo, y eso es lo que queremos, de verdad. Yo como líder estoy orgullosa de que el honorable concejal me haya apoyado a mí y a nuestra comunidad este corregimiento. Esto es muy sencillo, de que tenemos que comenzar a madurar, de que tenemos que comenzar a mirar esa problemática que tiene nuestra comunidad y enfocarnos y buscar en este momento el apoyo que está brindando nuestro alcalde Carlos Alberto Bejarano, resolviendo estos compromisos de gestión como hoy lo estamos haciendo en el corregimiento de Montañitas, donde se está llegando con cosas claras, donde vemos ese respaldo de John Jairo Santamaría apoyando a una gran líder, en este caso, Albertina Rodríguez. Y desde luego estamos aquí firmes, apoyando esta gestión, ayudando esta comunidad y buscando que ese gran problema que ha tenido esta comunidad de Montañita se resuelva, que es el agua. Y estamos trabajando en eso, de la mano con el alcalde Carlos Alberto Bejarano, de la mano con el concejal John Jairo Santamaría, y aquí con Albertina y Aldemar Prado, desde luego venimos aquí gestionando, estamos pendientes, estamos a la par que este gran compromiso que se asumió en tiempo atrás se dé por concluido.